Hold on. Hi, teacher. Hi Gabriel, hi Vanessa. Hi, teacher. How are you, Gabriel? How are you feeling? So-so. Oh no, what do you have? No sé cómo se dice temperatura, pero You have estoy the bien mal. fever. Sí, bueno, la doctora me dijo que no, pero era algo que está rechazando mi cuerpo. Okay. Pero está bien fuerte, porque ahorita no aguanto. Okay, but it's not. I mean, it's not COVID, right? No? No. Okay, good. All right, Gabriel. Okay, well, thank you for being in class. You may have your camera off today. All right, y usted ahí, tranquilito, okay? Okay, muchas gracias. Thank you, Gabriel. I hope you feel better. Me va contando, oye. Very good. All right, so we have Eva. Where are you, Eva? Y no nos ha llevado ahí. Mire qué nice. Hi, Eva. Hi, Walter. Hi, teacher. Hello, Hi, teacher. how are you? Good evening. Good evening. ¿Qué fue? Ayuda. That's your baby, Eva? Sí.
It's a boy or a girl? All right, very good, guys. Okay, so we're gonna start. So if you may turn on your cameras, the one that always do. I know Vanessa. Vanessa, are you driving, Vane? Hello, teacher, yes. Okay, Vane, don't worry about it. It's okay. And Walter, it's there. All right, guys, very good. So yesterday, we were talking about the places in the office, and we were also talking about there is and there are. Right? Okay, so we're going to keep on talking about that today. We're going to make the review that we always make. Okay, and then we're going to remember about the places in the office. All right, the usage of there is, there are. All right, the use of a or an. Okay, and the quantifiers. When we talk about quantifiers, we talk about quantity. All right, like the cantidad, like a lot of, some. No, cuando usted dice hay muchos, usted dice hay muchos parqueos en el trabajo. There are a lot of parking lots or parking spaces. All right, so we do that. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a esperar igual que entren más compañeros y luego seguimos con el tema que nos corresponde tonight. Pero antes que nos pongamos a hacer el repaso, necesito más o menos saber cómo las tareas en la plataforma. Walter, ¿me escucha? Perdón, teacher, es que escuché un ruido ahí, no escuché mi nombre. A ver, Walter, digo, ¿cómo vamos con la plataforma, Walter? No se preocupe. Si no me recuerdo, creo que voy por la tarea 15, terminada la tarea 15. Ok. Creo que voy al día, va, o me falta alguna. Le faltan las de esta semana, Walter, que serían 16, 17, 18 con la de ahora. Está tres atrás. ¿Verdad? Porque hoy sería la clase tres número atrás. 18. Ajá. Hoy es la clase número 18, entonces nos tocaría la tarea 18. Bueno, bueno, dos, porque hoy nos tocaría la 18, ¿verdad? Mañana 19. Y luego el lunes es la última, sin embargo, tenemos que tener todo terminado para el fin de semana. Acuérdense que como nosotros empezamos un martes, ¿verdad? Entonces hacemos el repaso general los lunes, y este lunes no sería la excepción, tendríamos que hacer el repaso general de todo el módulo, ¿verdad? Entonces es como que, pero por eso tenemos que tener terminado todo este fin de semana, que incluye las 5 tareas de esta semana, las 16 a la 20, y luego el examen final. ¿Verdad, Walter? Así es que yo sé que de repente es como a lot, pero sí, vamos, tratamos de ir avanzando ahí, Walter. Oye, pues vamos bien, thank you. What about Oscar? Oscar, perdón, Walter. No, pensé que iba al día, le digo. Mío, no, dice mal las cuentas, sí, pero no va tan atrás, all right? Digamos que vamos dos y la de ahora, ¿verdad? Así es que tranquilo. Baby, si necesita ayuda, me avisa. A ver, Oscar, how are you? Veo que va caminando. Acabo de salir de trabajar. Ah, ya, me imaginé, Oscar. Por eso va ahí caminando. Con cuidado ahí. Sí, gracias. All right, very good. María, how are you? Hi, María Celina. Good, thank you. How are you, teacher? I'm fine, María. Thank you. Just arriving a few minutes ago, but yeah. Very good. María, how about you? How are you doing with the platform, María? Everything okay? Yes, I'm okay. I think I have number 16, I think. Okay, all right, okay, very good. So like tonight it would be tarea number 18, right? 18. Yeah, yeah, okay. All right, very good. I have to do the 17 and 18. And 18, yeah, pretty much. Very good. Yes, very good. Thank you, Maria. Excellent, very good. Eva and Gabriel, how are you guys doing with the form? Excuse me, teacher. ¿Cómo vamos con la plataforma, Gabriel? ¿Se acuerda por cuál tarea va, Gabriel? En 19.
19. Excellent, Gabriel. Thank you. That's perfect. Very good. And Eva, do you remember what is your tarea? Which tarea are you done? Or which tarea are you up to now? All right, maybe Eva's not around. What about Vanessa and Sara? ¿Cómo no. Ajá, Eva, dígame. No, teacher, no recuerdo. All right, okay. Ya vamos a revisar igual. Voy a tratar de revisar antes de que terminemos la clase para darles más o menos por dónde vamos cada quien, ¿verdad? Para que nos pongamos ahí a trabajar en caso que nos falten pues más de las de esta semana, ¿verdad? Que sí sería como tendríamos que estar en esa situación. Sin embargo, todavía tenemos tiempo, pero sí tenemos que hacer las cosas like fast, all right? All right, what about Sara? Sara, ¿cómo vamos con la plataforma? ¿Se recuerda cómo va? Yo creo que voy por la número 17. Creo, no me recuerdo. All right, perfect, ¿verdad? Estamos bien. Entonces, si vamos por la 17, estamos súper bien. All right, very good. Well, hi, Clary. Hi, teacher. How are you, Clary? Very cool, teacher. Why? What happened? You're cold? Frío. Yes, you're cool. Yeah, you're cold. All right, yeah. Okay. Oh, no. All right. Very good. Okay. Clary, ¿se recuerda cómo vamos con su plataforma? ¿Por cuál tarea va, Clary? Teacher, esta semana me he descuidado, pero ahora las hago todas. Okay. De esta semana. Pinky promise. Yes. Very good. Right. Sí, porque acuérdense que esta semana es la última. Bueno, o sea, sí es la última semana completa. Tenemos lunes todavía la última clase, ¿verdad? Pero para el lunes tenemos que entrar ya aún con el examen terminado, el examen final, ¿verdad? Porque lo que pasa es que si nos atrasamos, se atrasa el siguiente inicio, ¿verdad? Entonces la idea es cómo no retrasar el siguiente inicio tanto para no descuidarnos o que no se nos olvide tanto, ¿verdad? Entonces la idea es ir terminando lo antes posible y meter igual los papeles para el siguiente curso, para que el siguiente curso no se tarde tanto en abrirse, ¿verdad? Porque la idea es casi que ir casi continuo. Si nos dan un par de días como para descansar, también es necesario, pero si no, de repente pueden ser hasta 2 semanas, ¿verdad? Y uno se enfría, entonces es como que no se evita, ¿verdad? Entonces eso es para todos, ¿verdad? Así es que sí. Thank you, Clary. Yo sé que se va a poner el día. Very good. Giovanni, dígame, María. Hi. Tengo una pregunta. Dígame. Cuando observo la plataforma de progreso que tenemos, veo mi nombre y veo que dice que estoy inscrita en un curso como asistente, pero que no tendría certificado. Yo está como oyente. Esto con asistente, me parece que dice. Voy a tomarle una fotografía porque no recuerdo exactamente cómo dice, pero dice no tiene derecho a un certificado. Okay. ¿Verdad? Entonces consulté y me decía Oscar, me parece que se llama, sí. El técnico de ustedes. ¿Sí? Y me decía que en efecto sí hay certificado, pero que aparece así porque el curso es en línea y que el certificado se entrega personalmente. Entonces tenía esa duda y dije, lo voy a consultar con ella también, tal vez que tenga una información al respecto, ¿verdad? Fíjese que, de hecho, los certificados, María Melina, los emite INSAFORM, ¿verdad? Entonces, bueno, sí. Ellos, hola Hugo, good evening. Entonces, solo que, para serle sincera, no es que aquí terminó por decirle hoy y mañana están mandando los certificados. Se toman un poquito porque recuerde que hay varios centros de formación y hay varios cursos, ¿verdad? Entonces, pero sí, yo entendería que déjeme igual consultar, María Emelina, porque yo no tengo acceso a decir quién está como oyente o quién está como participante inscrito full, ¿verdad? Pero yo creería que usted sí está como participante normal, digamos, porque del contrario pasan otra lista,
¿verdad? Y yo solo tengo una lista donde todos están inscritos bien, o sea, no hay ningún problema con ninguna de las inscripciones de ustedes. Entonces, en este caso, de hecho, ¿sí? De hecho, acá tengo esa información, se la voy a hacer llegar, dice inscripción, ruta de asistente. Usted está inscrito en un curso como asistente. Eso, ese modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Fíjese que también María Medina, entonces, me llamó la atención, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros tenemos otros cursos, María Medina, siempre en línea y siempre de inglés, que son un poco diferentes a este, ¿verdad? Y en ese usted o los participantes pueden imprimir el certificado, ¿verdad? En ese otro tipo de cursos. Entonces podría ser esa la diferencia. Pero María Melina, ¿sabe qué? Déjeme averiguar con gusto yo mañana con Elena, que es la coordinadora de todos los muchachos, ¿verdad? Dentro de la academia, para que nos pueda o me pueda orientar un poco mejor a mí y yo de esa forma la oriento a usted también. Oye. Sí, porque importante es todo lo que estamos aprendiendo, pero igual también nos gustaría, yo creo, a todos. No, claro, sí, sí. El diploma, ¿verdad? Claro que sí, porque eso le hace constar que usted ha tomado tantos cursos, ¿verdad? Entonces, sí, es importante. Correcto, sí. El certificado, no, yo entiendo. Very good. Yes, sí. Very nice. Thank ahí you. Dejé la imagen. ¿Me lo mandó? En su chat. Ah, ok, perfecto. Sí, ya lo vi. Sí, ya lo vi. Ok, yep, very good. Yo paso su dato mañana, ¿verdad? Para ver qué nos dicen ahí. Sí. Very good. Ok, nice. A ver, Hugo. Gracias, thank you. Hugo and... ¿Quién más entró? Hi. Huguito, ¿cómo vamos con la plataforma, Hugo? Me faltan como 3 tareas. Ok. Pero las voy a terminar. Yes, please. Very good, yes, no se preocupe. A ver, Giovanni, ¿usted igual? ¿Cómo vamos con la plataforma, Giovanni? Ya llevo las 15, tengo que llevar más. Sí, porque hoy, no más, porque estamos ahora, Giovanni, es la clase 18, ¿verdad? Entonces, o sea, no va tan atrasado, tendríamos que trabajar en la 16, 17 y la de hoy. Pero recuerde que el examen final lo debemos tomar en el fin de semana, porque ya el lunes, que tenemos la última clase, todo tiene que estar terminado, ¿verdad? Para poder, pues, seguir con el siguiente curso lo antes posible, ¿verdad? Entonces, sí, no se les olvide eso, ¿verdad? Entonces, este fin de semana hay que ponernos al día con todas las tareas y hacer el examen final, que es súper importante. ¿All right? Very good. Thank you, Giovanni. Igual, cualquier cosa, ¿verdad? Solo a veces téngame paciencia que todo el día paso de clase en clase, entonces, pero sí, yo contesto, o al menos leo y después ya lo podemos comentar. Very good, guys. Ok, voy a tomar la asistencia, no la había tomado porque estábamos viendo eso de la plataforma, ¿ok? A ver, okay. Very good. Let's see. Amílcar Cañengues Aceituno, ¿where's Amílcar? Oh, no, Amílcar. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Elizabeth Ramos García. No entró Elizabeth. Eva Guadalupe González Ventura. Present. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Aquí. Thank you. Hugo Alexander Castro. Present. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Thank you. Paris Abraham Rivera López. Rosaura Carolina Pascual López, Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Vanessa Oder Guardado Enríquez. Present, teacher. Thank you, Vane. Walter Antonio Santos Meléndez. Present. Soy la Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Thank you. Y vi que entró Daily. Present.
Thank you, David. Me estaba fallando el internet. Okay, okay. Qué bueno que ya está aquí. Que lo... It's very good. Esperemos que los demás compañeros se nos unan a medida avanzamos con la clase. Recuerde que ya solo nos queda 3 clases. All right, 3 clasecitas nada más. Lo puede lograr, ¿verdad? La idea es que esté aquí. Recuerde que el requisito es un 80% de asistencia como mínimo para que usted pueda optar para la siguiente beca del siguiente curso, ¿verdad? Así es que los invitamos a que estos últimos... Bueno, ya hoy ya usted ya está dentro, pero este mañana y el lunes, pues que esté también de 8 a 10. Very good, guys. Thank you. So, yesterday we were talking about places in the office. Vamos a hacer el repaso. Ok, a ver, me van a decir uno cada uno. No me lo repita, por favor. Walter, empezamos. Tell me one place from the office que vimos ayer. Sin ver, Walter, sin ver, no vea, Walter, no vea. No, no, perdón, es que no le capté la okay. idea. Son las oraciones, perdón, no, por la descripción que dio mi compañero. Solo regáleme ahorita nada más un lugar, vamos a hacer el repaso, un lugar dentro de la oficina que vimos ayer, Walter. Ok, sería a bathroom. Yes, bathroom. Very good, Walter. There is a bathroom. Y lo hizo todavía aún con oración. Excelente, very good. María Emelina, no me puede repetir bathroom. Ya lo dijo Walter. Another place. Office manager. Manager's office, María Emelina. Manager's office is the opposite. Very good. Office. Yes, very good. Hugo Alexander, you cannot say manager's office. You cannot say bathroom. Recuerde que no puede repetir. Ajá, Hugo, another one. Storage. Storage, ¿qué, Hugo? Room. Excellent, very good. So, bathroom. All right. We have manager's office, storage room. Yes, Oscar, regáleme otro. There is elevator. Ah, very good, an elevator. Very good, Oscar. Thank you. Take a shower. Take a shower. Okay, very good. Daily, Lizette, tell me another place in the office, Daily. Stairs. Yes, Daily, stairs. Very good, okay. Clary, no me haga trampa, no esté viendo. Ajá, Clary. Another place, Clary. Tengo duda en gradas. ¿Cómo se deletrea? Ya se la ganó Daily. Ya la dijo. Stairs. No, es que ese, ayer tengo dudas porque yo lo he escrito así como stager, pero veo que lleva P, ¿verdad que lleva P? No. No lleva. No, Clary, es S-T-A-I-R-S. S-T-A-I-R-S. Stairs. Ah, okay. No, el mío era. Very good. Very good, Clary. Very nice. Thank you. All right, Giovanni. No stairs, no parking, no storage room, no manager's office, no bathroom. I'm sorry. Giovanni, another one. Stairs. Office. No. Lobby. Lobby. Yes, very good, Giovanni. Yes, lobby. Very nice. Thank you. Vanessa, another place, please. There is a food zone. Okay, perfect. Yes, very good. All right, very good. Daily, it's okay. Okay, very good. Oscar, what about? No, Oscar ya me dijo. Eva. Ajá, Eva. Can you tell me a place in the office? Yes. Mm-hmm. Living room. Yeah, okay, you can say, yeah, sure. A meeting room, very good, yes, very nice. A meeting room, very good, thank you. Hola. Hola, hola, le escuchamos, Eva. Hola. Thank you, yes, hola. There is a living room. A meeting room, a meeting room. Very good, Eva, yes, thank you. All right. Yes. All right. Sara, what about Sara? Can you tell me another place, Sara? Hallways. Hallway. Yes. Very good.
Mire qué bueno, nadie me repitió nada. Hallway, very good, excellent. Okay, now. That's a, yes? Okay. Okay, so yesterday, remember that we saw also about this and there are. Okay, now, Clary, which one is singular, Clary? There are or there is? There is, teacher. Yes, very good. Excellent, Clary. Very nice. Now, Vanessa, I say there, listen to my, I'm going to tell you two sentences, Vane, okay? I say there is, there is a hallway or there is a hallways. ¿Cuál está correcta? There is a hallway or there is a hallways. There is a. Uh-huh. Hallway or hallways? Hallways. ¿Cuál? Hallways. Okay, con la S al final, Vane. No, teacher. Okay, sin la S, ¿verdad? Very good, porque yeah, very good, Vane, porque acuérdense que there is es singular, a es singular, y hallway es uno, all right? No. Si yo digo, por ejemplo, there is a hallways, no tiene sentido, ¿verdad? Porque there is a es singular, y si digo hallways, eso es plural, entonces es como que o es singular o es plural, ¿de qué estoy hablando? All right, Margot, buenas noches, Margot, hi. Excellent. Hi, buenas noches, teacher. How are you, Margot? Good. Excellent. Gracias por estar en clase, Margot. Very nice. Okay, thank you. All right, a ver, Walter. Walter, I say, listen to my sentence y me dices si está correcta. There are a parking lots. Or not correct? Lots. There are a parking lot. Uh-huh. There are, sí está correcta porque estoy diciendo que hay there are plural y hay muchos parqueos, entonces creo que está correcta. Okay, very good. There are, sí es plural. A ver, si yo digo there are a parking lots, ¿está bien ese a ahí, Walter, o no? No, porque a se refiere a uno. Excelente. No estaría más. Very good, Walter. Very, very good. Yeah, very nice. Hoy le doy el sticker a Walter. Very good. Very good, okay. A ver, Daily, no se deje, Daily. No, mentira, Daily. All right. Entonces, excelente, ¿verdad? Decimos, there are parking lots. Parqueos, muchos. 10 pueden ser, 3 pueden ser, pero ya estamos hablando de plural. Como bien dijo Walter, me denota one. Entonces, no se puede. All right, Amilcar. Hi, Amilcar. Hi, teacher. Ya me tenía preocupada, Amilcar. Yo iba a decir así que me mandémelo a buscar. ¿Qué se me hizo? Very good, Amilcar. Aquí está. Muy bien, Amilcar. Gracias. Very good. Okay. Ya nos van faltando. Paris. Hay que llamarle a Paris. ¿Dónde está Paris? All right. Anedita Elizabeth, tú. Oh, no. All right. Very good. Okay. So, guys, very nice. ¿Qué más vimos ayer? A ver, recordémonos. Ah, muy bien. Ya me acordé. Para decir una oración negativa. Giovanni, digamos que in your office no hay. Usted me va a decir, teacher, no hay una cocina. ¿Cómo me diría eso? Sería, no sé si así es. There is not a chairs in my work. Okay. Ah, pero chairs en plural o singular, Giovanni? Chair. Ajá. There is not a chair. You can say that. Very good. Okay, you can say that. Very good. Ahora, Hugo, pregúntele a quién le preguntamos. Hugo, ¿quién le quiere preguntar? Hugo, ¿a quién le preguntamos? Hugo, ayúdeme a preguntarle a alguien. Ah,
Amilcar. Ah, Amilcar, ok. A ver, Hugo, pregúntele algo a Amilcar. Pregúntele si hay, no sé, usted piensa en algún lugar de la oficina o de la empresa. Pregúntele si hay algo ahí. ¿Cómo le preguntaría? Y Amilcar, ojo, tiene que contestar como corresponde a Amilcar. Why there are so many cars in the parking lot? Ah, a ver, ajá. Because there are many employees. Ah, because there are many employees. Yes, very good, Amilcar. All right, very good. Okay, excellent. Thank you. Acordémonos que cuando hacemos preguntas, el verbo be va al principio. En el caso de la pregunta de Hugo, que es parte de las preguntas que teníamos ayer y ya la vamos a revisar, uso why, ¿verdad? Y está perfecto. Pero si no le ponemos why y solo le ponemos hay muchos parqueos, usted va a decir are there, ¿verdad? O is there. Igual que lo que hizo Hugo. Lo que pasa es que Hugo puso why primero, why are there. Pero la forma o la estructura es igual, el verbo be primero y después there. Is there or are there, no importa si es plural o singular, necesito poner is primero que el there o el are primero que el there, ¿verdad? Very good. A ver, María y Melina, solo me ayudan con un micrófono que se escucha como un poquito de bullita por ahí. Very good. A ver, María y Melina, listen to my question, María y Melina, ¿ok? Is there a safe in your company? María Melina, is there a safe in your company? There isn't. No, there isn't. Excellent. No, there isn't. María Melina, is there a storage room? Company. Yes. Is there? ¿Segura? No. Yes, there is. Excellent. There very is. Good. Yes, there is. Okay. Si hay, es there is. Yes, there is. Si no hay, usted dice no, there isn't. En singular. Are there? Yes, there are. No, there aren't. Okay. No. All right. Very good. Okay. That's how we answer. A ver, voy a hacer una pausa de lo que estamos viendo ahorita del repaso y ya vamos a seguir con las oraciones que no terminamos ayer. Creo que no las terminamos todas de hacer, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Ok, ya, no. Vamos a dar tiempo a eso. A ver, pero necesito hacer un anuncio para los que se van integrando o no se integraron hace relativamente poco, recordarles sobre las tareas. Necesito que por lo menos hoy ya vayan en la tarea 18, la clase 18 de ahora. O sea, ya más noche pueden hacer la clase 18. Si ya usted va por la 19 o la 20, mucho que mejor, no hay problema. Si me debe todavía de la 15 para acá, sí necesito que nos pongamos como a trabajar un poquito duro en eso para que no le choque. Acuérdese que tenemos el examen final también para este fin de semana. Entonces eso es importante. Eso ya lo había dicho varias veces antes de que la mayoría entrara, ¿verdad? Y luego el otro anuncio es, el lunes es nuestro último día de clase, ¿verdad? No quiere decir que por ser el último día no va a venir a clase, no va a entrar a clase. Como es el último día, con más razón tiene que estar aquí, ¿verdad? Aparte que el último día de clase vamos a hacer un cuestionario o una encuesta de satisfacción, ¿verdad? No sé si ya recibieron el enlace ustedes en su correo, donde les explican los compañeros de inglés corporativo que es realizar en clase conmigo el lunes, ¿ok? Así es que si usted ya lo recibió, por favor se le pide desde ya que no lo haga sola o solo, lo vamos a hacer en grupo el lunes en la noche durante la clase, ¿verdad? Así es que si a usted le da tentación verla, pues no la vea hasta el lunes. Créame que es como nada del otro mundo, ¿verdad? Si es que así como que yo sé que a veces la curiosidad es como quiero ver qué dice.
El lunes va a tener tiempo para verla, y lo vamos a hacer, como ya dije, en grupo, juntos y juntas todas aquí, porque hay unos números que yo les voy a dictar. De hecho, ustedes ya los tienen, ¿verdad? Pero es importante que todos estemos en la misma página, en la misma sintonía, y vayamos literal por literal. Ok, así es que por favor, si usted ya recibió ese enlace, no lo haga todavía, por favor, esperemos el lunes para realizarla acá. Y al final, cuando nosotros ya hemos llenado la encuesta de satisfacción, todos y todas le van a tomar una foto de captura. Al final de la encuesta hay un botoncito que dice enviar. Usted la va a enviar el lunes, hoy no, ni mañana, ni el sábado, ni el domingo. El lunes, ¿verdad? Le va a dar enviar y le va a salir gracias por llenar la encuesta. A eso le tiene que tomar una captura de pantalla, mandármela al grupo de WhatsApp, que todos estamos, con su nombre completo abajo. Por ejemplo, Claribel le va a tomar la captura y me la va a mandar y va a poner: soy la Claribel Rosales Bernal. Entonces, yo tengo 18 alumnos, tengo que tener 18 capturas. Si tengo 20, son 20, ¿verdad? Así es que, por favor, eso de la encuesta de satisfacción lo vamos a hacer el lunes acá en clase, no antes, no después. Así es que, por favor, no lo haga. Esperémonos, ¿ok? Si okay, no ha recibido este enlace, lo más probable es que lo reciba mañana, ¿verdad? O el sábado, lo va a recibir antes del lunes, obviamente, o antes de la clase, no se preocupe, ¿verdad? Pero sí, les pido de verdad que no lo hagan, porque es un requisito, así como la asistencia es un requisito fundamental, hacer así como el requisito de la asistencia, el requisito de hacer la plataforma, el requisito de llenar la encuesta de satisfacción, esos tres son requisitos fundamentales para que usted pueda estar inscrito en el siguiente curso. ¿Okay? Usted pudo haber estado más del 80% en clase, sacó 100 en toda su plataforma, pero no nos llenó la encuesta de satisfacción, que es un requisito que pide INSAFORP, entonces usted pierde la oportunidad de seguir en el programa. Entonces, así, todo tiene, las tres cosas son sumamente importantes. ¿Ok? All right, okay. Guys, very good. Y no nos podemos, teacher. La podemos reenviar, ¿verdad? Si de repente María Emelina no se le olvidó llenar, o de repente puso un número mal y ya le dio enviar, ya se quedó así. No podemos volver a enviar otra con el, de hecho, las encuestas para INSAFORP no llevan, llevan sus datos y tal cual, ¿verdad? Pero solo reciben una, no es que reciban dos o tres, si me equivoqué, tres veces, ¿verdad? Así es que sí es importante que estemos ahí el lunes sin falta. Si nunca ha faltado, el lunes menos. ¿Ok? Así es que, please. Hugo, okay. Al inicio del curso, Hugo, cuando Inglés Corporativo le mandó un correo con todos los datos, ahí venía un link que usted se tiene que autoagregar, Hugo, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Así es que si gusta, para que usted se autoagregue. Igual los demás, si no están en el grupo, please, yo sé que ya va a decir: ay, teacher, pero ¿y para qué? Llenar la encuesta y para que me mande la captura el lunes, ¿verdad? Yo sé que tuvo que haberlo hecho antes, pero por cualquier cosa no lo hizo, no hay problema, hágalo en estos días para que estemos ya todos el lunes ahí. Ok, ya mañana igual les voy a ir preguntando si ya recibieron ese link para hacer la encuesta. Y si sí, no lo toque hasta el lunes. Ok, pinky promise. Okay. Very good. All right, guys, very good. So, let's go here. A ver, déjeme. Ayer estábamos con, me parece que es este. Déjeme. Yeah, okay, this one. A ver, entonces acá no logramos, oriéntenme aquí, ¿lograron terminar esto o no? No. ¿Lo lograron terminar? ¿No? ¿Nadie lo terminó ayer? No. All right, no, okay. No lo terminamos. No hay problema, si en caso no lo tiene a la mano, vuélvela a tomar foto. Obviamente no los puedo poner en los mismos grupos que subieron ayer, porque los grupos no los hago yo, los hace la computadora.
pero usted va a estar ahora, digamos, Clarice le tocó ayer con Amilcar, tal vez con suerte le toca otra vez, si no le va a tocar con Giovanni, no hay ningún problema. Eso sería mala suerte para Clarice. Revisen ahí por dónde se han quedado, ¿verdad? Ayúdense mutuamente, igual continúan, ¿ok? Okay. Very good. A ver, very good, guys. Let's go then. ¿Necesitan tomarle captura? Lo vuelvo a poner si la necesitan right now, guys. No, teacher. Okay, no la tengo. Ya la tenemos, teacher. Sí, ok, perfecto. Very good. Ok. ¿Ya están ahí? Ya, los grupos. Thank you.
está en inglés, ¿verdad? Cabal. Sí. Es cierto. Yo creo que estamos bien, ¿verdad? Sí. Sí, ahí estamos ya con todas. María, Daily, and Giovanni, you finished? Finished. We did it. All right. Very good. Okay. Let me just check one more group and then we're going to go back, okay? Okay. Hugo and Vane, you guys are finished? Yes, teacher, finish. All right, very good. Okay, we're gonna go back then, okay? Okay. Recording in progress. All right, guys, very good. Let's see here. We're gonna check this exercise, all right? So yesterday, I think we stopped in number 6. Ah, no, number 4 nos quedamos, creo, ¿verdad? Or number 3 about that? Number 3. Number 3 we finished because I remember that Clary read that one. Okay, number 4. What about number 4, guys? Let me see. Oscar, what do you have for number 4? Number 4. Call. Oscar, your microphone is off. Yo hablando. Vaya. No, they aren't polar bears and the South Pole. South Pole, yes. No, there aren't at the South Pole. Very good. Okay, Giovanni, can you do number 5? Giovanni. South Pole. Okay. Is there is a message for me? Mm-hmm. No, there aren't. No, there isn't, perdón. Thank you. All right. Giovanni, read it again, number 5, la parte de la pregunta. There is a message for me. There is, Giovanni, or is there? Is there? Is there, Giovanni? Very good. Yes, because it's a question. Yeah, very good. That's okay, Giovanni. Thank you. Excellent. Let's see. Maria Melina, can you do number 6? Yes. Why there are too many cars in the parking lot? Maria, why there are or why are there? I'm sorry. Uh-huh. Yes, is why are there? Very because good. It's a question. Because it's a question, Maria. Thank you. Excellent. Very good. Okay. So why are there? Very good. Margot, can you do number 7? I'm hungry. Why are there 7? las 7, ¿verdad? Sí, please. Uh-huh. I'm hungry. Yes, there is a restaurant across the street. Okay, there is. There is. Yes, very good. I'm hungry. Es como que si dos personas estamos hablando, ¿verdad? Yo le digo, Margot, I'm hungry. Y usted me dice, teacher, ahí hay un restaurante. Atravesándonos la calle hay un restaurante, ¿verdad? Entonces usted me dice, there is a restaurant. Across the street. Excellent. Very good. Street. Street. Okay. All right. Very good. Let me see here. Walter, can you do number 8? Number 8. How many days are they in March? 30 or 31. Excellent. Very good. How many days are there in March? 30 or 31? Excellent, Walter. Nice. Thank you. Daily, continue with stickers. Numbers. Stickers. Yeah, sticker for Walter. I know. Very good. Daily, can there, you... Uh-huh, yes? There are iPhone discs. I have to do discs afternoon. Excellent, Daily. Very good.
There are a few things I have to do this afternoon. A few es un quantifier, me da una cantidad. Entonces, vemos ahí, there are a few. Ese a few siempre va junto. All right, there are a few things. Things es plural, very good. Thank you. Hugo? Yes. Number 10, Hugo, please. Okay, number 10. Dice, are there a post office nearby? I'm sorry, I don't know. Very good, Hugo. Are there or is there, Hugo? Is there. Ajá, es singular. Tenemos ahí. Is there a post office nearby? Very good. Amilcar, number 11, Amilcar. Amilcar? No, okay. Eva, what about number 11, Eva? Amilcar is back. Ajá, Amilcar? Is. Ah, okay, Eva, it's okay. Amilcar usted hace la siguiente, no se preocupe. Eva, haga la 11 y Amilcar la 12, that's okay. Is there something I can help you with? Yes, very good, Eva. Is there something I can help you with? Is there something? Very good. Nice, Eva. Thank you. Amilcar, go on with number 12. Okay. No, there aren't. There aren't public holiday next month. Excellent, Amilcar. Very good. No, there aren't public holidays next month. Yes, very nice. Okay. Let me see, Vanessa, can you do number 13? How many countries are there in the world? Excellent, Vane. Very good. How many countries are there in the world? Perfect. Very good. Let me see, Clary, number 14. 14. There is a woman in the picture. She is smiling, yes, perfect, Clary. Yes, smiling. Así sonriendo, ¿verdad? Yes, there is a woman in the picture. She's smiling. Very good. Thank you. All right. Yes. Number 15, alguien voluntario, voluntaria que la haga. Number 15, please. Teacher. Okay. There are only 3 more days before the exam. Ajá. Let's study. Very good, all right? Casi que nos pega igual que a nosotros, all right? There are only 3 more days before the exam. Let's study. Perfect. Very good, guys. Thank you. All right, I'm going to stop sharing this, okay? And then we're going to go back now to the book. All right, just let me get it here for us. Okay. Give me a second, guys. I need to check something. Hold on, guys. Give me one quick second. That's weird. All right. Okay. I just wanted to see something. I don't know. Guys, give me one second again, please. I'm sorry. Yeah. Okay. Okie dokie. Okay, so here we have, we're going to go back to the book now. Okay. So here we're talking about there is, there are, y vamos a hacer este ejercicio que está aquí. No nos vamos a ir a ningún grupo right now. Paris, hi, Paris. Hi, Paris. Paris, it's here. All right, guys, very good. Okay, so yesterday we were here, all right? There is singular, there are plural, all right? Now, acordémonos que el A lo vamos a usar para decir que hay uno o un
Alright, entonces quiere decir nada más que hay un elemento, ¿verdad? Ese sería un quantifier. El quantifier para el there is va a ser an, o si usted quiere a one, o en el caso que tenga que usar a, igual los tres quieren decir uno. There is an umbrella, there is a computer, there is one umbrella, alright, or there is one computer. Entonces podemos usar a, an, en el caso que así lo necesitemos, o podemos decir one, porque ambos reflejan uno. ¿Ok? Entonces, ese es el quantifier que tenemos que usar para there is. O cuando usted dice, no hay ninguno. No hay una fábrica de ropa en la, por la esquina o por, a la vuelta, ¿verdad? No hay, no hay ahí. There is no clothing. Entonces, decimos el no quantifier. Entonces estamos viendo que tenemos el a o el an y el no por quantifiers para singulares. Para plurales podemos decir a lot of, eso es muchos, ¿verdad? Usted me dice, hay muchos empleados en mi empresa. There are a lot of employees in my company. All right? There are some. Es como que so-so, all right? Ni muchos ni poquitos. Y luego también decimos there are no, para decir no hay ningún hospital en la calle Barrios. All right, so we say that. Those are quantifiers, okay? Y si se fija, va exactamente después del there are o el there is. Usted puede perfectamente también decir there are 10 hospitals. Decimos el número. Pero si usted solo quiere hacer referencia a many, usted dice there are a lot of. Okay, some es como más o menos a little bit, is nothing. Okay, I want us to work on this right now. No nos vamos a ir a ningún lado. Esto no lo hicimos ayer, o sí, ¿no, verdad? No, okay. Trabajemos en esto, nos quedamos aquí. Les voy a dar que unos 5 minutitos y vamos terminando. Acá decimos complete the exercise with there is or there are, and quantifier. El quantifier se lo está dando. En la 2, la 3 y la 4, it has a quantifier. All right? Si no tienes, porque you're not going to write anything. So, let's do that right now. Vamos, cuando terminamos, vamos a tomar la segunda asistencia. Okay. Thank you.
equipment. Teacher. Yes, Walter. Me pregunta, me dice que tenemos que poner el quantifier, ¿verdad? Sí, sí. Que es A o AND. En todas las oraciones o hay... Todas las oraciones tienen que llevar ese. O hay unas que no aplican. Yo tengo mis dudas en algunas oraciones. A ver, voy a revisar ahorita, permítame. Creería que solo en dos tiene que poner, en una tendría que poner a y el otra, en la otra tendría que poner an. A ver, en la 2, 3 y 4 ya le están dando el quantifier. En la 5 no tiene que poner ni a ni an porque estamos hablando de banks y es plural. Entonces dice no iría. En la 2 que dice 1, sí tendríamos que poner a o an. Ok, sí, es que esas sí les he puesto, pero las otras no les he puesto, por eso le preguntaba. Sí, no, en las 2, 3 y 4, como ya le dicen ahí en el paréntesis, ¿cuál tiene que usar, Walter? Ese quantifier tiene que usar. Ok, teacher, thank you. Yeah, you're welcome. All right, finished, guys? No, teacher. Not yet? Okay, that's okay, Clary. What about the rest? ¿Cómo van los demás? Finish. Finish. Excellent, okay. What about the rest of you guys? Finished? No, todavía no. Okay, that's okay. All right, vamos a empezar a revisar. No se preocupe si no ha terminado. Vamos llenando ahí. María Melina, number one. The number one, there is a marketing presentation across the street in the morning. Yes, there is a marketing. Very good. There is a marketing presentation. Very good, María. All right, very good. Number two. Margot? There are some business workshop, though they steep. Excellent, very good. There are some business workshops down the street. Excellent. There are some. Amilcar, can you do number three, please? Okay. There are no recruitment centers around my building. Excellent. There are no recruitment centers around my building. Very good, Amilcar. Excellent. Thank you. All right. Nice. Let's see here. Clary, can you do four, please? Four. There is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Excellent, Clary. Very well done. Thank you. All right. Thanks. Walter, what about number five? There are banks behind the factory at work. Very good. There are banks behind.
Behind quiere decir atrás. Behind the factory I work. Very good. Behind. And number one again, debería ser el número 6. Daily, ¿cómo le quedó number 6, please? Falta esa. Ah, ok, no se preocupe. Hugo, ¿tiene la número 6? Bueno, la segunda uno. Yes. There is an Erenza building around the corner. Excellent, Hugo. Very good. There is an. All right, very good. Nice, very well done, guys. Excellent. Okay, we're going to move on here. I'm going to stop with this. We're going to continue this, okay? Let's see. Oscar, léame las primeras dos oraciones que están acá, donde dice there is a y there are. Esas dos primero, donde dice Mr. Paz. There is a beautiful lobby. Mm-hmm. There are comfortable rooms. Very good, yes. Sara, las últimas dos. Sí. There's a view parking lot. There are three high dish elevators. Elevators, very good. Okay, so this is Mr. Paz, okay? Oscar y Sara leyeron about Mr. Paz. Mr. Paz is talking about his company. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. Huge is very, very, very big. All right, huge, así enorme, huge, oops, huge, all right. There are three high-tech elevators, okay? So that's Mr. Paz. Giovanni, can you read the first two for Mr. Aguilar? Can you read these first two? Okay, there is a narrow reception hall. Mm-hmm. And there are two dirty dining rooms. Dining rooms. Very good, Giovanni. Dining rooms. Yes, very okay. Nice. Thank you. All right, Vane, can you read the last two? There is an ugly photocopy center. Excellent. There are a small offices. Offices, very good, Vanessa. Very nice. Okay, so which office is nicer, Mr. Paz or Mr. Aguilar's office? Which one is nice, Mr. Paz or Mr. Aguilar? Mr. Paz. Yeah, there is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. Mr. Paz, there is a huge a nice office. Yeah. Mr. Paz has a nice office. Excellent. And Mr. Aguilar, so. Okay, now, lo nuevo que se está viendo aquí es que estamos usando adjetivos. Por ejemplo, beautiful, comfortable, huge, dirty, narrow, ugly, small. Todos esos son adjetivos. Entonces, lo nuevo ahorita es que estamos viendo que vamos a poner un adjetivo después del quantifier. Independientemente del quantifier sea a, an, to, a lot of, whatever, some. There is a beautiful lobby. Mire, la estructura sigue igual. There is a. Luego, en lugar de decir lobby, directamente decimos beautiful lobby. All right? There are comfortable rooms. Yes? Yes, Maria? What is the mean for narrow? Angosto. Okay. You're welcome. Narrow is angosto, okay? Entonces, lo importante aquí que usted vaya viendo la estructura es there is o there are. Si le va a poner quantifier, independientemente cuál sea, después del quantifier va un adjective. Y después me dice del que está hablando, si es del lobby, del baño, de la recepción, del parqueo, de I don't know. All right? Okay?
Vamos, voy a dejar de compartir ahorita, ¿ok? Y vamos, en lo que yo estoy tomando la segunda asistencia, necesito que hagamos lo siguiente. Vamos a hacer oraciones. Piense otra vez en su oficina. ¿Se acuerda que ayer puso, por ejemplo, Clary puso, there are stairs, ¿ok? Dentro de su oficina o empresa hay gradas. Ahora, esa misma, Clary, ahora póngale un adjetivo. Son amplias, son angostas, son lisas, son bonitas, no sé, usted me dice. All right, entonces va a decir, there are, por decir algo, yo digo que son anchas, ¿verdad? O amplias. There are wide stairs. Wide es ancho. Okay. Wide. W-I-D-E. All right, entonces escoja tres de las que hizo ayer de su oficina y hoy póngale un adjetivo, ya sea si es bonito, feo, delgado, I don't know, nuevo, viejo, whatever you want, en lo que estoy tomando asistencia, ¿ok? Ok. All right, Amilcar Cañengues Aceituno. Here, teacher. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Present. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Elizabeth Ramos García. Eva Guadalupe González Ventura. Present. Giovanni Enrique de León Rodríguez. Oops. Está incorrecto el nombre, dicho. ¿Qué dije? Otra vez dije Giovanni Gabriel Enrique, ¿verdad? Era Gabriel Enrique, yo sé, es que están los dos a la par. Gabriel Enrique de León Rodríguez, lo siento, Gabriel. Present, teacher. Giovanni Adonai Orellana Enríquez, hoy sí. Este soy. Ah, very good. Hugo Alexander Castro. Hi, teacher. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. ¿Y cómo me llamo? Margot Hernández Salinas. Llamala para preguntar. Margot, quizás tuvo problema. María Emelina Graeta de Salinas. Melvin Alexander Quijada Rivera. ¿No? Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Paris Abraham Rivera López. La voy a quitar de preguntar. Paris entró, ¿verdad? Logró entrar un ratito. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. All right. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present, teacher. Walter Antonio Santos Meléndez. Present. All right. Zoila Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Excellent. Very good. Okay, guys. Finish. Let's see. Hugo, can you tell me one sentence, Hugo? Teacher, I'm here. Sí, sí, Paris. Thank you. Yes, thank you so much. Very good. Hugo, okay. Yes. One sentence, Hugo. In my office, there is an old bathroom. Oh, very good. All right. Thank you. Nice. Thank you so much. Vanessa, what about in your sentence? One sentence, Vane. In my office, there is a box area very big. Ah, okay. You can say, ¿sabe qué? Lo podemos hacer, lo podemos mejorar, Vane, si decimos there is a big box area. All right. Yes, very good. Yeah, nice. Thank you. Let me see here. Amilcar, can you tell me your sentence, Amilcar? No creo que está frozen. Walter? Hola. Hello. Hola, Tisha. Hola, me congelé. Sí, sí, yes. Oh, no. The sentence. Yes, please, one sentence. Okay. In my office, there are two large bathrooms. Oh, very good, Walter. Nice. Thank you. Very good. All right. Let me see. Giovanni. Teacher.
Hi. Hi, Giovanni. Tell me one sentence, please. Okay. Yeah. There is ugly a lobby. There. Yeah. All right. Okay, Giovanni. Now, en este caso, Giovanni, como estamos hablando del ugly, y ugly empieza con un sonido de vocal, tendríamos que decir there is an ugly lobby. ¿Verdad? Yeah, very good, Giovanni. Excellent sentence. Okay. Thank you. Amilcar, do you have your sentence, Amilcar? In the first and second sentences, I don't use there. Okay. Oh, that's okay. That's my fine. Office, my office is in a big is in a big building. Okay, very good. Yes. Okay. All the offices are comfortable. There are many spaces. Oh, very good. They're comfortable. Very good. Nice. Thank you, Amilcar. A ver, one more. Volunteers. Daily, Margot, Gabriel, Eva, Sara, María Melina. Can you tell me one sentence? In my office. Ajá, Oscar. In my office, there is a small kitchen. Oh, wow, Oscar, super. All right, le mando el sticker. Very good. Excellent. Very nice, Oscar. Super good. All right. Thanks. Yeah, you're welcome. All right, very good. Okay. One more. Alguien, creo que una compañera iba a decir su oración. Sí. Okay, Eva. In my office, there is a cloud beautiful. All right, very good. Thank you, Eva. Very nice. Thank you so much. All right, very good, guys. ¿Me volví a congelar? No. No, teacher. No? Okay. It's okay, teacher. Okay, okay. Very good. All right, guys. Let's continue with the book then, okay? Okay. Let me see here. Esto que está aquí, vamos a hablar de las oraciones que estaban aquí arriba, pero antes de eso vamos a ver esto que está aquí. Positive adjectives, negative adjectives, okay? So when we talk about positive adjectives, they are very, very good, okay? And when you talk about negative adjectives, not good. So here we have, there are comfortable rooms, all right? No decimos there are rooms comfortable, eso es en español, all right? There are comfortable rooms. There is a huge, ya dijimos que es super big, super, super, super big. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. Esos, todos esos son positive adjectives. Si se fija, todos van después del there are or there is. Okay? Now, negative adjectives es lo mismo, solo que son de connotación negativa. There is a narrow reception area. Es como bien angosto, all right? There are small offices. There is a disgusting kitchen area. Así como guacala, all right? There is a disgusting, as ew. All right? There is a disgusting kitchen area. There is a smelly, smelly living room, all right? So those are negative adjectives. Fíjense, por favor, en la posición donde va, ya sea el adjetivo de connotación positiva o de connotación negativa. Siempre va igual. Después del there is a, y luego va el adjetivo, o there are, y luego va el adjetivo. ¿Ok? Yes, guys? Disgusting is a teacher. Disgusting. Es como sucio, como asqueroso. Ajá. Y es smelly teacher. Es como de mal olor. Ok, smelly living room. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a. Déjeme ver algo. Smelly. Ok, vamos a seguir aquí. Vamos a. Quiero que regresen a esto. Van a hacer estas dos actividades. Vuelvan a leer las sentences y dependiendo de las sentences contestan este ejercicio de la 1 a la 3. Bueno, 1, 1, 1 dice aquí. Pero el ejercicio 3, 1, 2, 3, page 43. Ok. And you're going to do this activity exercise number 5, todas las que están aquí. ¿Qué van a hacer aquí?
Dice, complete the sentences using the words provided and the correct verb. Aquí, no le, aquí solo le dice small gym, clean cafeterias, unpleasant bathrooms, etc. All right? Usted póngalo en oración usando there is a o there is an, si se lo amerita, o there are, si es plural. Si usted le quiere poner some, lo puede hacer, no hay ningún problema, ok, pero el there is y there are sí debe ir with the information that we have here, ok guys, ok, alright, dejo de compartir, nos vamos a ir a eso, a trabajar en los grupos right now. Sara, ¿con quién estaba trabajando, Sara? Conmigo, teacher. Con Margot. Ah, ok. Yes. Ahorita la mando Margot. Giovanni, who were you working with, Giovanni? De... ¿Con quién, perdón? No me acuerdo. No me acuerdo. Era una compañera. Eran dos. Yo no me acuerdo el nombre. Elian, Marina y Melina. Cabal. Ah, con ellas, yes. Yes. Number one. Vamos ahorita. Very good. And Paris, I'll assign you to number four. All right, Paris. Walter, Walter, ¿qué pasó? Okay, teacher. No sé. Quizás toque algo, no sé, teacher. Ok, a ver, lo voy a mover dos veces. Sí, con Oscar, lo voy a mover dos veces, ok, para que regrese con Oscar. Usted solo dele ok a todo. Okay. ¿Le salió ahí? Thank you.
Entonces, ¿cómo ponemos? La tercera dice en... Sara, Margot, perdón. ¿Necesitaban ayuda, Sara, al Margot? Sí, sí, fíjense que tenemos dudas con respecto a las preguntas. Vaya, entendemos de que creemos de que solo vamos a transcribir lo de las preguntas, porque en la primera dice que hay que describir el lugar del trabajo de Mr. Paz. Nosotros pensamos de que es que vamos a leer o a transcribir lo que dice todo lo del señor Paz, ¿no? A ver, déjeme ponerlo ahorita, veámoslo. What does Mr. How? ¿Cómo describe Mr. Paz su empresa o su oficina? ¿Cómo la describe? La describe... Like, it is nice, it is ugly, en sí todo lo que él decía, ¿era bonito o era feo? Bonito. Ok, bonito. Entonces, pongamos, how does he describe, Mr. Paz describe his workplace. Podemos poner, Mr. Paz describes his workplace very nice. Okay. Yes, entonces ahí no tendríamos que escribir, reescribir todo, ¿verdad? Ok. O sea que con solo una que pongamos. Sí, o sea, sí, porque la resumimos, ¿verdad? Ajá, ok. Ok, está bien. Igualmente sería en la 2, ¿verdad? Porque hay pregunta que... ¿Qué piensa Mrs. Aguilar, verdad? Ajá. Eso podemos poner. Ella piensa que es feo. ¿Ok? Cualquiera de las cuatro, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ah, pues sí. Esa era nuestra duda. Ok, very good. Thank you. ¿Lo demás ya lo terminaron o todavía no? No, está una. La tercera. Oh, vaya, ok, no se preocupe. Sí. Gracias. Thank you. Gracias. Vamos. Entonces sería there is. Ajá. Is a beautiful. Ay, ¿por qué? Mr. Paz, why? ¿Por qué? Because there is a beautiful place. Ajá, cabal, es más chivo ese. Porque tiene mejores condiciones, vea. Soy Clary, Eva, and Paris, everything okay? Aquí estoy. Hello. Hola, teacher. Everything okay? Yes, ¿estamos teacher. Bien? Hola. Hola. Sí, solo estamos contestando el why porque queremos trabajar donde Mr. Paz. Está más nice, ¿verdad? Ay, sí. El otro muy sucio, dice. All right. ¿Terminaron lo de los adjetivos o todavía no? No, teacher. Ok, that's okay. Ah, ok, estamos bien ahí. It's because... right? ¿Hola? No, a teacher, sí, es la página 44 de los adjetivos que dice. Yes, Paris, I think so. Yes, page 44, yes. Mm-hmm. Ok, no, but that's okay, you continue, you're doing fine, it's okay. Ok. Very good. Hi, Maria. Hi, Giovanni. Hi, teacher. ¿Cómo vamos? Are you finishing? Yes, we finished. You finished everything? The questions from page 43 and 44? Yes. All right, very good. Ahorita la mayoría de grupos está en esta página ahorita, ¿ok? Entonces vamos a esperar un ratito. Okay.
Muy bien. All right, very good. Giovanni. Yes, María. Era solo eso, ¿verdad? Agregar el there is, there are y lo que está en el paréntesis. ¿Sí? Uh-huh. Sí, sí. Ok, ok, ok. Very good. Giovanni, I have a question for you. No, ya estuvo. Ya estuvo, ok, very good. Giovanni, I have a question for you. Dígame. You work at La Gran Vía. Yes. Ah, do you know do you know this Luis Muñoz from the bank? No. Está en la agencia directamente. I don't know. Es que él fue mi alumno hace un par de años y trabajaba en La Gran Vía en Promérica. Ah, no me suena. You don't know him. Yeah, okay, okay, no. That's okay. Okay. All right. Yo le voy a decir, bueno, si lo conoce, lo saluda. Very good. Okay, but that's okay. Very good. Vamos a esperar un ratitito, unos dos minutitos más que avancen o que logren terminar los demás grupos, okay? Es que está como diciendo que es un pequeño cubículo. Correcto. Primero va el adjetivo, que es teeny. There is a teeny cubículo. Tiny. Tiny. Uh-huh. Unfastened. Unfastened, dice el traductor. ¿Cómo dice? Unfastened. There are unfastened bathrooms. ¿Para poner qué, Hugo? Unfastened. Unpleasant. Unpleasant. Unpleasant como desagradable. Unpleasant. Uh-huh. Unpleasant. Okay. Bathroom. Y finish, there is a tiny cubicle or tiny? Tiny. Cubicle. Okay, finish. Excellent. Y cubículo, teacher, how do you cubicle. Say? Cubicle. Cubicle. Mm-hmm. Cubicle. Yes. Okay. Cubo. The cubo. Cubicle. Very good. All right. Vamos a ir regresando. Hay unos grupos que todavía no han terminado, pero podemos ir revisando ahorita, ¿ok? Okay. All right, guys, did you finish? Were you able to finish pretty much everything? No, teacher. No, Walter? All right, that's okay. ¿Por cuál se quedaron, Walter? Number 3. De la página 44 o página 43? 44. Oh, okay, page 44. It's okay. Entonces, casi que la mitad. Very good. No, don't worry about it. Okay, guys, let's check right now, please. I'm gonna share the book with you. We have this one right here. All right, so question number one says, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo lo describió? Like a nice place or an ugly place? Nice place. A nice place, yes. All right. Entonces, usted puede poner, Mr. Paz describes, con S, his workplace. His work. Uh-huh. His workplace
nice? ¿O solo pudo, pudo haber puesto nada más it is nice? Or it is a nice workplace. Puedes jugar con muchos tipos de respuestas y no habría ningún. Number two, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? Is a good place or a bad place or an ugly place? Ugly place. A so-so or an ugly place. All right. Yeah, very good. Puede ser más o menos o un medio feito. Ajá, Clary. Una consulta. El that is está correcto. ¿El perdón? That is para contestar. Por ejemplo, that is ugly. That is ugly. Sí, está bien. That is ugly. Que es feo. Sí, that is ugly. Uh-huh. Thank you. Yes, very good. Number three. On which of the two places do you want to work? Mr. Paz. Mr. Paz, why? I want to nice work place in the office. Mr. Paz, please. Okay. It's a nice place. All right. It's nice and clean. All right. Very good. Okay. Let's see here. Let's see. Amilcar. Regáleme the sentence number one, Amilcar, please. The page, the same place. The page 44. The page. Page 44, Amilcar, number one. Okay. There is a marketing presentation. No. Esta sí. There is a marketing presentation across the street in the morning. No, Amilcar. No. Come on. That's okay, Amilcar. 44. Yeah, 44. I am in my lapsus. That's okay. Okay, there is a small gym. Perdón, Amilcar. There is a small gym. ¿Por qué le puso an? Es the pronunciation. Okay, yes, of course. A small gym. Yeah. All right, very good. ¿Sabe que de... estaba pensando en español. All right, very good. La, y, pero sabe que tiene razón. A veces se tienden a confundir un poquito. La pronunciación es small. All right, small. No es small. ¿Verdad? Si decimos small, sí pareciera que empieza con E. ¿Verdad? Exactly. Eso. All right. Very good, Amilcar. No se preocupe, yo sé. Entonces decimos, there is a small, small gym. Excellent, Amilcar. Very good. Thank you. A ver, Amilcar, escójame otro compañero o compañera. Choose one, please. Oscar. Okay, number two, Oscar. In my world, there are new training rooms. Very good. In my work, there are new training rooms. There are new training rooms. Very good. In my work, there are training rooms. Excuse me? Training? What is? Capacitaciones. Okay. All right. Training rooms. Uh-huh. Si usted dice, I have a training. Tiene una capacitación o un entrenamiento. Mm-hmm. All right. Okay. Thank you. Very good, Oscar. Excellent sentence. Oscar, choose someone else, please. Another classmate. Hugo. All right, Hugo. Y con él trabajando, Oscar. Number three. Okay, very good, Oscar. Yeah, Hugo. Number three, yes. There are clean cafeterias. There are clean cafeterias. Very good. There are clean cafeterias. Very good. Excellent. Hugo, choose someone else, please. Tenemos Clary, Daily, Sara, Vane, Eva, Giovanni, Margot. Vanessa. Excellent, Vanessa. Very good. Vanessa, number four. There is a small meeting room.
For number four? There is a smart meeting yes, room. Yes, there is a smart meeting room. Yes, very good. Thank you. Vane, choose someone else, please. Gabriel. Okay, Gabriel. To number five. To number five. There are pleasant bathrooms. There are. Very good, Gabriel. Thank you. There are unpleasant bathrooms. Very good. Gabriel, choose someone else. Yes. Que es unpleasant. Unpleasant no son agradables. Es como, al final, así como feos. Desagradables. Desagradables, exacto. Thank you. All right, so there are unpleasant bathrooms. A ver, Gabriel, choose someone else para que haga el número 6, please. Sara. Okay, Sara. Very good. Thank you, Gabriel. Sara, can you do number 6? There is... Ay, no sé cómo se pronuncia esto. There is a tiny... tiny... cubicle, no sé. Cubicle, very... That's okay, Sara. Cubicle. Okay. Cubicle, ajá. Tiny, okay. ¿Se acuerdan que... Gracias, Sara. Huge, dijimos que era very, very, very big. Tiny uh-huh. is very, very, very small. Chiquito. Okay, y bien chiquitito. Okay, okay. Tiny. Y la palabra sería cubicle. All right, very good. Cool. Excellent, okay. Guys. Very nice. Okay, so we have cool. Like about 5 more minutes, okay? We're not going to do this right now. Eso lo vamos a hacer mañana. Vamos a empezar ahorita con la 46 porque mañana vamos a regresar a esta. All right, y prácticamente vamos a ir terminando casi que mañana, all right. Recuerde que el lunes es el como el review general, exacto. ¿Se acuerda que hemos visto in, on, at como prepositions of place? Mañana vamos a seguir con other prepositions of place, okay? Si se fija aquí tenemos along, in front of, behind, next to, between, across, past, under. All right, so we have these other prepositions of place para que usted también pueda decir no solo que está in, on y at, sino que enfrente, atrás, a la par, en medio, al cruzarse la calle, pasando, debajo, por ahí, along. All right, entonces todas esas other prepositions of place we're going to study tomorrow. Okay. Esta okay. Es otro par más que yo les voy a dar igual mañana. Ok, a ver. Con esta que está aquí, la pronunciación es behind. All right, no es begin, no es begin, es behind. Behind. Okay. Si se fija, esta es una sola, in front of. ¿Verdad? Enfrente de. Exacto, usted dice, yo vivo enfrente de la policía. I live in front of the PNC. Or the police station, all right? Yo conozco. O usted dice, I live next to, y hay una tiendita a la par de su casa. I live next to the grocery store. O si vive a la par de un gimnasio. I live next to the gym. All right? O dice, my office. Along. Ajá. Along dijo que era, teacher. Es como... pasando por tal lado en el camino. All right. Okay, very good. Tenemos between. Por ejemplo, podemos decir, ah, my company is between Mr. Donut and a school. Y Vanessa me vuelve a ver. La descubrí, Vanessa. No, usted me descubrió a mí. Very good. So between, yeah, very good. Or across. Cross the cruzando es como across nos pasamos la calle, all right, entonces podemos decir I work across the hotel, all right, entonces no solo está enfrente sino que también es como que me cruzo una calle para pasarme de el banco por ejemplo al hotel, so across there is a hotel across the bank. Okay,
Okay, teacher. All right, okay. Very good. Igual mañana, aparte de estas, les voy a dar otro par más y vamos a hablar también de cosas como, como se dice, redondel, semáforo, hacer, andén o acera, para que usted diga también, pueda decir o dar como más referencia. Yes. Derecha, izquierda, todas esas cosas se van a ver mañana igual. Ok, so para tener un poco más de vocabulario y cuando usted le da una dirección, ¿verdad? De repente usted dice, ah, pase por el semáforo, cruce a la derecha, va a encontrar un banco y enfrente un hotel. Ok, por decir algo. All right, so you do that. All right, guys. Yes, ma'am. Okay. Colonia, ¿cómo la digo en inglés? Neighborhood. Ok. Neighborhood. Muy bien, gracias. Okay, very good. Acuérdese que neighbor es vecino, and neighborhood es vecindario o colonia. O colonia, ok, thank you. Very good. Ok, guys, very good. Igual mañana, después de haber visto esto de la página 46, we are going to go back to check this, ok, this information here, so we can complete this, porque aquí vamos a usar el mapa que dejamos atrás hace dos clases, all right? Y vamos a contestar estas preguntas, pero ya usando between, behind. Entonces, antes de hacer la 45, vamos a ver la 46 para darnos cuenta las preguntas y luego ya poder realizar este ejercicio. ¿Ok? Okay. All right, guys. Okay. Tomo la última asistencia. Igual, acuérdense que tenemos espacio para ahora, mañana y el lunes para alguien que necesite el refuerzo. Ok, porque ya terminamos en sí en línea con los demás, pero tenemos esos tres espacios aún. Entonces, okay. Me dice si necesita quedarse. Amílcar Cañengues Aceituno. Thank you. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Present, teacher. Thank you, Daily. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Elizabeth Ramos García. Eva Guadalupe González. Present, teacher. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present, teacher. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hi. Thank you, Giovanni. Hugo Alexander Castro. Present, teacher. Thank you, Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. Present, teacher. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present, teacher. Paris Abraham Rivera López. Paris. All right. Rosaura Carolina Pascual López. Here. Thank you. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present, teacher. Walter Antonio Santos Meléndez. Present, teacher. And Zoila Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Excellent, guys. Very good. Thank you so much for being in class another night. Por favor, trabajen en la tarea 18. Corresponde ahorita. Para mañana ya tener lista la 19. ¿Verdad? Hacer la 19. Y el fin de semana solo le quedaría la tarea 20, que es repaso. Y el examen final. Acuérdese del link, no lo abra, no lo haga hasta el lunes, que sería la encuesta de satisfacción. All right, guys, thank you so much for being in class tonight. Bye. I will see you tomorrow. Bye, Giovanni. Have a good bye. Night. Bye. Good night. Good night. Good night. Night. Good night. See you too. Bye. Good night. Bye, Oscar. Good night. Bye. Bye.